Desde la combi de Blues Bar les doy la bienvenida a Así es Medellín. Y es que esta combi viaja por todo el país enseñando las últimas tendencias de maquillaje. Y para hablarnos precisamente de esto estamos con Claudia Lloreda, quien es una experta y nos habla entonces de cuál es esa propuesta de maquillaje que no le puede faltar a ninguna mujer. Con las buenas tardes, ¿por qué es importante el maquillaje para una mujer? El maquillaje realmente empodera a la mujer. Nosotros pensamos que la belleza comienza en el momento que decides ser tú misma. Y el maquillaje es un método, una manera de llegar a ser tu mejor versión. ¿Qué no le debe faltar a una mujer en su bolso para verse bien y sobre todo para estas mujeres que no les gusta mucho el maquillaje? Pues mira, yo creo que son pocos productos de muy buena calidad que van a dar el mejor rendimiento a una mujer. Por ejemplo, una paleta de sombras como la Too Faced Natural Love Palette es una belleza. Tiene 38 tonos súper naturales que permiten hacer looks de día y looks de noche. Es muy versátil y siempre es un maquillaje cómodo y natural. También te recomendaría la Peach Palette de Too Faced, que ha sido toda una revolución a nivel mundial. Huele a durazno, es inspirado en los tonos cálidos del durazno y Too Faced realmente rompió todos los récords con esta paleta, que además huele a durazno. O sea, qué mejor cosa que una paleta divina de día y de noche que también te permite gozar del maquillaje. Por último, una buena pestañina. Recomendamos la rosada Too Faced Better Than Sex Mascara. Es la número uno mascara en Sephora en Estados Unidos y da curvatura, longitud y volumen. ¿Qué más quiere uno que unos ojos bien coquetos? Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son esos colores que están de moda para el maquillaje? Pues mira, vemos tonos naturales fuertísimos, tonos muy sobrios, pero muy naturales que empoderan a la mujer. Es un maquillaje cómodo con el cual ella se siente ella misma. Y eso es lo que más importa, estar cómoda con uno mismo. Así es.